pueblo de Puno. La Universidad Nacional del Altiplano y la Municipalidad Provincial de Puno se complacen en presentar la ceremonia de develación de placas conmemorativas y visualización de los bustos por los 50 años de homenaje a los mártires caídos del 27 de junio de 1972 en defensa de los derechos estudiantiles y ciudadanos. Actividad que conmemora también a estos mártires de la ciudad de Puno, una actividad organizada por nuestra primera Casa Superior de Estudios y la Municipalidad Provincial de Puno. De esta forma preside en la ceremonia el doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, el abogado Martín Ticone Maquera, alcalde de la provincia de Puno, el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la UNA Puno, el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, la abogada Leila Rosmery Flores Bustinza, secretaria general de la UNA Puno. De la misma forma, preside la ceremonia el ingeniero Gino Laque Córdoba, jefe de la unidad ejecutora de inversiones de nuestra primera Casa Superior de Estudios, el doctor Víctor René Calcinanco, administrador del Museo Carlos Dreyer de Puno, el abogado Jonel de la Cruz Cornejo, gerente de desarrollo humano de la provincia de Puno, los dignos familiares de los fallecidos, de los estudiantes Roger Aguilar Cayo, el estudiante Augusto Lipa Calizaya y familiares de la señora Candelaria Herrera, los señores docentes de nuestra primera Casa Superior de Estudios, la Universidad Nacional del Altiplano Puno, funcionarios de la Municipalidad Provincial de Puno y magna concurrencia presente, a quienes desde ya les damos la más cordial bienvenida. Y recordar es volver a vivir, y qué mejor en estos 50 años donde los estudiantes, desde tiempos memorables, desde la gestación de la Universidad Técnica del Altiplano por aquellos años, hoy denominada Universidad Nacional del Altiplano de Puno, se han visto pues obligados a diferentes manifestaciones sociales en esta ocasión, preservando los derechos de los ciudadanos y los derechos estudiantiles. En ese sentido, vamos a invitar a la señorita estudiante Jenny Alodia Quispe Mamani de la Escuela Profesional de Arte para que tenga bien darnos unas palabras de presentación. Los invitamos también a que puedan tomar asiento. Bueno, primeramente saludarles a cada uno de ustedes, al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la UNA Puno, al abogado Martín Ticona Maquera, alcalde provincial de Puno, al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, al abogado Leila Rosmery Flores Bustinza, secretaria general de la UNA Puno, al doctor Víctor Sanabria Huiza, decano de la Facultad de la UNA Puno, el doctor Víctor René Calcinanco, administrador del Museo Carlos Dreyer de Puno, al abogado Gino Luque Córdoba, jefe de la unidad ejecutora de inversiones de la UNA Puno, al abogado Jonel de la Cruz Cornejo, gerente de desarrollo humano de la Municipalidad Provincial de Puno. Asimismo, dignos familiares de los fallecidos estudiantes Rogel Aguilar Cayo, Augusto Lipa Calizaya y familiares de la señora Candelaria Herrera, señores docentes de la UNA Puno, funcionarios de la Municipalidad presentes, Provincial de Puno y magna concurrencia presente, tengan una buena tarde. En esto damos lo que es la ceremonia de develación de placas conmemorativas y visualización de bustos por los 50 años en homenaje a los mártires caídos del 27 de junio
de 1972 en defensa de los derechos estudiantiles y ciudadanos. El día de hoy se realiza la ceremonia de develación de busto y placas en memoria a los 50 años de fallecimiento de los mártires caídos del 27 de junio de 1972 en defensa de los derechos estudiantiles y ciudadanos, como nuestros compañeros Roger Aguilar Cayo, estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNTA Puno en ese entonces, el estudiante Augusto Lipa Calizaya y la señora Candelaria Herrera, madre comerciante del Mercado Central de Puno, los mismos que fallecieron acribillados en la gresca del 27 de junio de 1972. La razón fue un enfrentamiento entre estudiantes de la entonces llamada Universidad Nacional Técnica del Altiplano y las Fuerzas Armadas, ante un mitin de la esposa del general Juan Velasco, presidente del Perú en ese entonces. Así, entre uno y otro hecho, al margen de las circunstancias y las consideraciones políticas de aquel momento, fueron los universitarios quienes corrieron la peor suerte. Y días posteriores a lo que es el acontecimiento, el 27 de junio, también falleció el ciudadano puneño Pablo Mamani, convirtiéndose así en cuatro el número de víctimas caídas del enfrentamiento del 27 de junio de 1972. Es por ello que esta fecha trascendencial forma parte de la historia del Perú y de Puno, así como de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, y demuestra que la historia no siempre se escribe con palabras, sino con sangre. Tenemos un claro ejemplo del 29 de mayo, que también el compañero Eddie Wilca pues corrió la peor suerte. Y esto a veces es difícil, ¿no?, de entender, sobre todo cuando se aspira a una vida digna. En razón a ello, luego de 50 años de su fallecimiento, se desarrolla el día de hoy la develación de los bustos y placas recordatorias en un espacio visible a lo que es al frontis de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Muchísimas gracias. Bien, queremos agradecer a la señorita estudiante Jenny Alodia Quispe Mamani, también de la Escuela Profesional de Arte, también miembro de Asamblea Universitaria, y es así que la voz de clamor, de protesta, exigiendo los derechos de nuestros estudiantes, siempre ha estado presente, ya lo manifestaba, no ha sido la única gesta en la que participa nuestros queridos estudiantes, y también conversábamos con el decano de veterinaria. Queremos hacer un profundo agradecimiento también a los muchachos, un fuerte aplauso también a sus compañeros de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia que se suman a este homenaje póstumo. De la misma forma, queremos hacer un agradecimiento especial al conjunto de Sicuris Asociación Juvenil Puno, Sicuris 27 de junio, y al Sicuris Administrativo 29 de agosto de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, que el día de hoy nos honran con su presencia. Y bien, lo sabemos, cuando el miedo se supera y se logra el éxito, entonces se puede hablar del heroísmo. Las batallas sufridas son las que llevan a victorias épicas. Y el día de hoy, grato momento en que nos encontramos recordando a estos personajes mártires que fallecieron un 27 de junio. Motivo a ello, tenemos enseguida ya la reseña histórica a cargo del doctor Víctor René Calcinanco, administrador del Museo Carlos Dreyer de Puno, a quien lo vamos a recibir con un fuerte voto de aplausos. Señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, distinguidos funcionarios de ambas instituciones, población puneña presente
en este lugar. Una de las jornadas emblemáticas de la lucha puneña es precisamente la del 27 de junio de 1972. Pero nos preguntamos, ¿cómo ocurrió esto? Estábamos por entonces en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Y aquí, en Puno, en el año de 1972, se cumplían muchas acciones de ese gobierno nacionalista. En el mes de junio se programó la visita de la primera dama de la nación, de doña Consuelo González de Velasco. Ella arribó, estuvo aquí en la última semana del mes de junio de 1972. El 26 de junio, Sinamo organizó un acto masivo en la Plaza Mayor de la ciudad de Puno. Por entonces, los organismos departamentales hicieron todo para que este evento sea lo mejor posible. Participó población puneña, estudiantes, y muchos estuvieron en desacuerdo. Hubieron fricciones. Las fricciones llegaron a más y, terminado el mitin, fueron detenidos numerosos estudiantes de la Universidad Nacional Técnica del Altiplano. Por entonces, en la noche del 26, los estudiantes empezaron a movilizarse y en la noche lograron la liberación de los estudiantes detenidos. A pesar de esa liberación, programaron una reunión aquí, en el campus universitario. Muy temprano se apostaron, se reunieron y acordaron realizar una marcha. Hacia la Plaza Mayor. Salían de la universidad por la avenida Floral, no les dejaron pasar, tuvieron que ir por la avenida Bolívar, de ahí por la avenida Los Incas, y en la esquina de las avenidas Los Incas y El Sol, fueron interceptados ya por contingentes mayores de policías, y quienes utilizaron dispositivos persuasivos al comienzo. Una vez que fueron dispersados los estudiantes, la población del lugar comenzó a acudir a los estudiantes, y una de las personas que acudía era precisamente doña Candelaria Herrera de Cárdenas. Ella acudió a muchos estudiantes, pero después los estudiantes se reagruparon, la población indignada se sumó y la protesta fue mayor, y la agresión policial también fue mayor, pero ya no con bombas lacrimógenas, sino empezaron a balear, a acribillar, y fallecieron muchos pobladores, numerosos heridos. Se ha logrado identificar a tres: a Candelaria Herrera de Cárdenas, a Roger Aguilar Cayo y a Augusto Lipa Calizaya. En la noche del 27 de junio de 1972, la población en forma mayoritaria, particularmente los dirigentes, se reunieron en el Colegio Nacional San Carlos, y en esa misma noche formaron el Frente de Organizaciones Populares 27 de junio. Después, en los días siguientes, el clima de zozobra, de tensión, persistía. Se declaró en emergencia Puno, hubo muchos actos. Las organizaciones también acordaron realizar un paro departamental. La programaron para el 3 de julio. Se llevó exitosamente este paro en muchas provincias, y destacó la de la provincia de San Román. Y en ese día, aquí, en la ciudad de Puno, había un nuevo caído, el campesino Pablo Mestas Velázquez. Y el paro estaba en función de los sucesos del 27 de junio de 1972. En resumen, se tuvo cuatro mártires totalmente identificados.
En la parte final yo quisiera indicar una breve reseña de los tres caídos el 27 de junio de 1972. ¿Quién fue Candelaria Herrera de Cárdenas? Ella nació en la ciudad de Huancané. A los 8 años salió de su natal Huancané rumbo a la ciudad de Puno. Aquí fue acogida por la familia Herrera Sánchez. No solo fue acogida, sino la adoptaron y optó sus apellidos. Desde entonces se llamó Candelaria Herrera Sánchez. Vivió 8 años aquí, se conoció con quien fue su esposo y después ya tuvieron varios hijos, fue una numerosa familia, los tres primeros inclusive fallecieron y después podemos indicar como hijos de doña Candelaria Herrera Flores a Victoria, Luis, Oscar, Javier, Leoncio, Pablo y Teresa. 7 hijos, 3 fallecieron de niños, total 10 hijos. Doña Candelaria Herrera después empezó a trabajar como comerciante, como viandera en el mercado central. Y ahí también destacó, no era una simple comerciante, sino fue dirigente del mercado central. En el caso de Roger Aguilar Cayo, queremos indicar que él nació en la ciudad de Sicuani, hijo de contador. Su nombre completo, Flavio Roger Aguilar Cayo. Estudió en su natal Sicuani la primaria, la secundaria. Para los estudios superiores vino a Puno, ingresó al programa académico de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Nacional Técnica del Altiplano. Y desde los primeros años destacó como dirigente estudiantil. En 1972, cuando estaba en media carrera, en el tercer año, él era secretario de Deportes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Técnica del Altiplano. Él fue uno de los primeros que impulsó las reuniones y la marcha. En esa marcha era uno de los que dirigía. En esa circunstancia cayó. Augusto Lipa Calizaya, natural de la ciudad de Lampa, hijo de profesor, estudió la primaria y secundaria aquí, en la ciudad lacustre. Ingresó a la Universidad Nacional del Altiplano. El 72 era cachín, pero desde sus años mozos, desde colegial, también ya se involucraba con las luchas sociales. Ellos fueron nuestros tres mártires: doña Candelaria Herrera de Cárdenas, Flavio Roger Aguilar Cayo, Augusto Eliseo Lipa Calizaya. Nosotros queremos tributar a esos tres que cayeron el 27 de junio de 1972. Y esas muertes no son simples fallecimientos, fructifican el desarrollo de Puno y la región Puno. Muchísimas gracias. Sin duda, nobles interpretaciones por parte del doctor Víctor René Calcinanco, también funcionario de la comuna local y uno de los escritores también más reconocidos de la región de Puno. Y
es así como la Municipalidad Provincial de Puno no ha querido estar ausente de esta importante actividad y han tomado la iniciativa de efectuar este sublime homenaje a quienes ya hemos dado a conocer. Vamos a invitar a su máxima autoridad, al señor alcalde, al abogado Martín Ticona Maquera, para que dé también sus palabras de homenaje. Vamos a recibirlos con un caluroso voto de aplausos. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Abogada Leila Rosmery Flores Bustinza, secretaria general de la Universidad. Nacional del Altiplano. Candelaria Herrera de Cárdenas, Calisaya. De igual manera, destacar la presencia del señor gerente de nuestra municipalidad, general Renzo Condori, del gerente de desarrollo humano, doctor Lionel de la Cruz, a los funcionarios de la municipalidad, a los principales docentes profesionales de nuestra primera casa de estudios, a los señores estudiantes que nos acompañan. Quiero iniciar mi intervención primero agradeciendo al doctor Paulino Machaca en su condición de rector de la Universidad Nacional del Altiplano, los vicerrectores. Toda vez que hace exactamente un mes visitamos a la primera casa de estudios, conversamos entre otros temas de poder hacer un develamiento de estos tres bustos de nuestros héroes mártires del 27 de junio. La universidad. Yo quiero, a nombre del pueblo de Puno, de las diversas organizaciones sociales, expresar este para poder develar estos tres bustos de nuestros mártires, jóvenes universitarios como Roger Aguilar, como Augusto Lipa, y de nuestra hermana comerciante del mercado central, Candelaria Herrera. Por ello, nuevamente, mi tributo y homenaje, toda vez de que después de 50 años, hoy nos acercamos, conocemos su vida y también conocemos su rostro. Y en ello quiero pedirles a ustedes, jóvenes de nuestra universidad, no olviden a estos mártires. Mente, ocurrieron estos hechos en nuestra ciudad, seguramente producto de una imposición militar, de unos excesos y sobre todo estos valerosos jóvenes universitarios defendiendo los derechos estudiantiles, los derechos que consagra nuestra región, han salido al frente y han dado su vida y han escrito parte de nuestra historia con sangre. Por ello, nuevamente, mi reconocimiento y gratitud a estos mártires. Un día antes, el 26, la primera dama de la nación, doña Consuelo González de Velasco, participaba en un multitudinario mitin en la Plaza Mayor de la ciudad de Puno. En esa manifestación no faltaron los descontentos de un sector de la población y las fricciones entre algunos universitarios y los elementos leales del gobierno del general Velasco Alvarado. Tales roces trajo consigo la detención de estudiantes de la Universidad Nacional Técnica del Altiplano. En horas de la tarde y la noche se hacían gestiones para la liberación de los detenidos. Finalmente se logró la liberación. No obstante el logro obtenido, los estudiantes acordaron reunirse el día siguiente en el campus universitario para tomar medidas de protesta, como la marcha al centro de la ciudad y realizar un mitin. En la mañana del 27 de junio, los estudiantes de la Universidad Nacional Técnica del Altiplano se desplazaron desde su local con destino a la Plaza Mayor de la ciudad
con el propósito de realizar un mitin, también la población puneña se organiza en protesta por las acciones gubernamentales de entonces en repulsa a la presencia de la primera dama, la señora Consuelo González de Velasco, y el rechazo a la detención de los estudiantes cuando los universitarios se encontraban en el cruce de la Avenida El Sol, Los Incas, a la altura del estadio Enrique Torres Belón, resultaron interceptados, dispersados por la policía, que utilizó en primer momento proyectiles disuasivos. Los estudiantes, una vez que eran acudidos por los vecinos y los transeúntes, se reagruparon junto a la población indignada que se sumaba a la protesta. Ante tal situación, los policías que se encontraban apostados en el Estadio Monumental y en las calles aledañas optaron por balear y masacrar a los marchantes y protestantes, resultando 3 víctimas, numerosos heridos. Resultaron acribillados Candelaria Herrera, Roger Aguilar Caño y Augusto Lipa Calizaya. En horas de la tarde del 27 de junio cundió la censura y el rechazo de la población puneña al accionar policial, como a las decisiones de las autoridades departamentales. Se generó un ambiente de indignación y lucha, una multitud se sumó a la protesta. En horas de la noche, una reunión multitudinaria realizada efectivamente en el Colegio Nacional San Carlos, se formó el Frente de Organizaciones Populares, FOP. En los días siguientes continuaron las escaramuzas, los enfrentamientos y los diálogos. Una semana después, el 3 de julio, en un paro departamental convocado por los sucesos del 27 de junio de 1972, se contaba con otro fallecido, el campesino Pablo Mamani. Queridos hermanos de Puno, después de 50 años, memoria a nuestros mártires Candelaria Herrera, Roger Aguilar y Augusto Lipa Calizaya. Con su muerte nos debe seguir uniendo como una región, como una ciudad en la cual nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestros sueños no deben perderse. Muchísimas gracias. Muy bien, de esta forma agradecemos las palabras en homenaje a los mártires caídos el 27 de junio, palabras emitidas por el abogado Martín Ticona Maquera, alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno. De esta forma también queremos agradecer la presencia de los miembros del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria de nuestra Primera Casa Superior de Estudios, quienes en representación estudiantil se suman a esta magna ceremonia. Y como bien lo indicaban, esta fecha trascendental forma parte de la historia del Perú y de nuestra provincia de Puno, y demuestran que la historia no siempre se escribe con palabras, sino con sangre. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Enseguida invitamos ya al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, para que tenga bien darnos las palabras de homenaje a los mártires caídos el 27 de junio. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Abogado Martín Ticona, alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Doctor Víctor Sanabria, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Doctora Rosemary Flores, secretaria general. Señor gerente municipal, familiares de los mártires del 27 de junio, señores integrantes de AJP Sicuris 27 de junio, señores integrantes del Sicuris Universitario del Personal Administrativo, jóvenes y señoritas estudiantes de la Facultad de Medicina,
señores dirigentes estudiantiles, representantes de Asamblea Universitaria, de Consejo Universitario. El día de hoy es un día memorable, es una fecha trascendental para la juventud peruana y para la juventud de Puno. Un día como hoy, 27 de junio, estos valerosos jóvenes lucharon, derramaron su sangre en defensa de los derechos de la juventud, en defensa de los derechos estudiantiles, en defensa de los derechos de la ciudadanía de Puno. Y también la señora Candelaria Herrera, una madre que siente a sus hijos, a los estudiantes universitarios, quienes se movilizaron por descontento generalizado contra la dictadura militar, acudió para abastecer agua. En ese momento también fue baleado. Distinguidas autoridades, jóvenes universitarios, Roger Aguilar Cayo no ha fallecido por enfermedad, no ha fallecido por el COVID, sino ha sido asesinado, ha sido baleado por una causa justa que estaba luchando por la reivindicación de los derechos estudiantiles. El estudiante Augusto Lipa Calizaya, otro de los estudiantes universitarios de aquellos años que era todavía Universidad Técnica del Altiplano y también ha emprendido esta lucha en defensa de sus compañeros estudiantiles. Hoy que ha pasado 50 años, la Universidad Nacional del Altiplano tributa un homenaje a estos mártires caídos el 27 de junio del año de 1972, inculcando para que la juventud universitaria de hoy tome como ejemplo la valentía, el coraje, la convicción de esta juventud universitaria, porque no solo lucha por el desarrollo de su universidad, sino también lucha por el progreso de su tierra, por el progreso de este pueblo de Puno. La Universidad Nacional del Altiplano, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Puno, con su señor alcalde, el abogado Martín Ticona, justamente hemos preparado este homenaje para develar el busto y la placa, para que no solo la juventud estudiosa conozca, sino también el pueblo de Puno y toda la juventud de la región de Puno, para que la sangre derramada jamás es olvidada. Recordar la historia es volver a vivir. Por eso, jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, especialmente jóvenes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Facultad de Ciencias Agrarias, las facultades más antiguas de la Universidad Nacional del Altiplano, que no solo han formado los mejores profesionales para servir al pueblo, sino también formar mejores cuadros, mejores dirigentes, hombres con convicción, con ideales, dirigentes que luchan por una causa justa, no solo para defender los derechos del ciudadano, sino también, especialmente, para que la Universidad Nacional del Altiplano sea una universidad que esté al servicio de la educación de los hijos del pueblo, sino también que Puno sea una de las regiones más importantes del Perú y sea una región próspera, desarrollada. Y creo que, jóvenes, colegas docentes y pueblo de Puno, el día de hoy, al recordar 50 años, debemos reflexionar, retomar los grandes debates que se hacían en los claustros universitarios y también para plantear proyectos de desarrollo
para nuestra ciudad de Puno. Puno, capital del folclore peruano, y su hermoso lago Titicaca, navegable más alto del mundo. Por ello, en esa reunión, cuando conversábamos con el señor alcalde en la oficina del rectorado y los señores vicerrectores, no solo hemos pensado en la juventud, en los grandes luchadores, en los mártires que dieron su vida por la universidad y por el pueblo de Puno, sino también para seguir edificando a nuestra ciudad de Puno, tierra de quechuas y aymaras. Y por ello, en este espacio que ven, aún todavía un espacio libre que es de propiedad de la universidad, se va a edificar una nueva construcción y construiremos juntos con el alcalde de la municipalidad de Puno el Parque Recreacional de la Juventud de Puno, un parque moderno, un parque que va a permitir no solo la recreación de los hijos del pueblo, sino también especialmente para la juventud estudiosa de la Universidad Nacional Plano. Y así, emprender grandes proyectos para mejorar la calidad de la formación profesional y para impulsar la investigación científica para contribuir al desarrollo de nuestra ciudad de Puno. Por ello, jóvenes estudiantes universitarios, señores autoridades, quiero que me acompañen con un presente. El estudiante universitario Roger Aguilar Cayo. El estudiante universitario Augusto Lipa Calizaya. La señora comerciante en Mercado Central Candelaria Herrera. Muchas gracias. Es así como la Universidad Nacional del Altiplano cumple un sentido homenaje a los mártires ya mencionados, y vamos a invitar también al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno para que podamos iniciar con la parte más emotiva de este acto, lo propio al profesor René Calcín Anco, para que tenga bien la develación del busto y también la develación de la placa de la señora que en vida fue Candelaria Herrera. Lo vamos a invitar al lado derecho del escenario principal, por favor, para que tenga bien cumplir con este acto protocolar. En estos precisos momentos, el burgomaestre de la Municipalidad Provincial de Puno, el abogado Martín Ticona Maquera, va a proceder a la develación de la placa y el busto de la señora Candelaria Herrera. Fuerte las palmas, por favor, de los asistentes. Bien, vamos a dar lectura de la placa recordatoria. Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Municipalidad Provincial de Puno, homenaje a los mártires caídos del 27 de junio de 1972 en defensa de los derechos del movimiento estudiantil de la UNA Puno al conmemorar los 50 años de la heroica lucha. Candelaria Herrera de Cáceres, Huancané 1931, Puno 1972, comerciante del Mercado Central de Puno y dirigente también del Mercado Central. Vamos a invitar a su señora hija, que está presente también, por favor, a que pueda pasar conjuntamente con sus familiares y se pueda registrar la postal correspondiente. ¿Dónde está el cariño de los amigos del Sicuris 29 de agosto de la universidad? Por favor, si nos honran con una leonita. Vamos a invitar a la señora Teresa Cárdenas Herrera, hija de Candelaria Herrera de Cárdenas. Lo propio también a la señorita Gladys Herrera Pegaso,
presidenta del Mercado Central y sobrina también de la señora Candelaria Herrera. También lo propio a la señora Marina Quispe Pari, vicepresidenta del Mercado Central. Vamos a invitar para la fotografía correspondiente con el respectivo busto. También, por favor, mirando para las cámaras, queremos agradecer también la presencia de los diferentes medios de comunicación local y regional que se han dado cita a conmemorar esta trascendental fecha del 27 de junio, en donde pues tres personajes ilustres de nuestra ciudad acaecieron en defensa de los derechos estudiantiles y ciudadanos. Muchísimas gracias. Vamos a tributar un cariñoso voto de aplauso a la audiencia del día de hoy. Y bien, continuando con esta ceremonia, vamos a invitar enseguida a nuestro rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, el doctor Paulino Machaca Ari, de la misma forma el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, y al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, quienes tendrán la misión de realizar la develación de la placa conmemorativa y la visualización del busto del estudiante Flavio Roger Aguilar Cayo, estudiante de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. Vamos a invitar también a los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, lo propio al señor decano también de la Facultad de Medicina Veterinaria, el doctor Víctor Sanabria Buiza, para que acompañen la develación del busto del estudiante Roger Aguilar Cayo y también la develación de la placa recordatoria. De esta forma, nuestras autoridades universitarias vienen procediendo con la develación del busto del estudiante Flavio Roger Aguilar Cayo. Invitamos a los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para realizarse la fotografía respectiva. En tanto, hacemos mención a la placa conmemorativa, el cual indica homenaje a los mártires caídos del 27 de junio del año 1972 en defensa de los derechos del movimiento estudiantil de la UNA Puno. Bien, y de esa manera nuestra primera Casa Superior de Estudios efectúa un merecido y justo homenaje póstumo a nuestro señor estudiante Roger Aguilar Cayo. Agradecemos también la participación de los señores estudiantes y también su señor decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el doctor Víctor Sanabria Huiza. Vamos a invitar también al señor vicerrector académico, al doctor Mario Cuentas Alvarado, lo propio al vicerrector de investigación y a nuestro señor rector para que procedamos con el siguiente busto del estudiante en esta ocasión.
del señor estudiante Augusto Lipa Calizaya. Vamos a invitar también, por favor, al señor alcalde de la comuna local para que pueda efectuar la revelación del siguiente busto y también la lectura de la siguiente placa que da por homenaje póstumo a nuestros estudiantes. Placa recordatoria, Universidad Nacional del Altiplano, Municipalidad Provincial de Puno, homenaje a los mártires caídos el 27 de junio de 1972, en defensa de los derechos del movimiento estudiantil de la UNA Puno, al conmemorar los 50 años de esta gesta heroica. Augusto Lipa, Lampa 1949-1972. Muchísimas gracias y vamos a retribuir este gesto con un fuerte voto de aplausos. En esta magna ceremonia vamos a proceder a dar lectura a las resoluciones de condecoración a los familiares de los mártires del 27 de junio. Resoluciones que serán entregadas por la Municipalidad Provincial de Puno. Damos pase al señor Yair Guzmán Madariaga para que tenga bien dar la lectura de las resoluciones. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Municipalidad Provincial de Puno. Resolución de Alcaldía número 449-2022. Puno, 27 de junio del 2022. Se resuelve. Artículo primero. Expresar el reconocimiento póstume a la memoria de la señora Candelaria Herrera de Cárdenas por los 50 años de los fatídicos hechos acaecidos el 27 de junio de 1972, siendo en la actualidad una pérdida irreparable para sus familiares, allegados y toda la población puneña. Artículo segundo. Otorgar la distinción Medalla de Oro Puno Bicentenario a los familiares de tan prestigiosa personalidad en reconocimiento a la contribución realizada hacia la población puneña. Regístrese y comuníquese. Sello y rúbrica, abogado Martín Ticona Maquera, alcalde.
Vamos a invitar, por favor, a los familiares de la señora Candelaria Herrera de Cárdenas, por favor, para que reciban esta resolución y medalla correspondiente de oro Puno Bicentenario. De oro Puno Bicentenario. A los familiares de la señora Candelaria Herrera de la señora Candelaria. Hago la entrega de esta resolución de la Hago la entrega de esta resolución de 2022, expresando reconocimiento en memoria a la señora Candelaria Herrera por los 50 años de los hechos patrióticos acaecidos el 27 de junio de 1962. Voy a entregar a su hija de la señora Candelaria. De igual manera, la medalla. A otro de sus hijos. De igual forma, la Municipalidad Provincial de Puno hará entrega en lo posterior de las resoluciones de Alcaldía 450 y 451 a los familiares del señor Roger Aguilar Cayo y también de Augusto Lipa Calizaya con la orden Medalla de Oro Puno Bicentenario. Muchas gracias. Del mismo modo, vamos a invitar también a los familiares de la señora Candelaria Herrera. Vamos a invitar a que puedan pasar a la parte central. La Universidad Nacional del Altiplano quiere también hacer un merecido homenaje póstumo para que puedan recibir de manos de nuestro señor rector la medalla de honor al mérito por parte de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Vamos a pedir también a nuestro señor vicerrector académico, al doctor Mario Cuentas Alvarado, para que efectúe también la imposición y la del solapero institucional, asimismo al doctor Ariel Velasco Cárdenas, también para que nos se aúna a esta ceremonia conmemorativa. Vamos a invitar también la distinción al señor Pablo Miguel Cárdenas Herrera, hijo también de quien en vida fue la señora Candelaria Herrera, así también a Teresa Cárdenas Herrera, hija también que el día de hoy se hace presente, y también un merecido homenaje a Gladys Herrera Megaso, presidenta del Mercado Central y sobrina también de la señora Candelaria Herrera, también a la señora Marina Quispe Pari, vicepresidenta del Mercado Central, todos ellos familiares de quien en vida fue la señora Candelaria Herrera. Vamos a invitar para una fotografía correspondiente. A ver, vamos a nuestras señores autoridades también que el día de hoy se han sumado a esta ceremonia de homenaje póstumo. Ahora sí, vamos a invitar con la fotografía correspondiente el día de hoy. Queremos agradecer también a nuestros amigos, comunicadores y periodistas que el día de hoy se han dado cita a esta ceremonia de homenaje póstumo también
recordando a los caídos el 27 de junio de 1972 en defensa de los derechos estudiantiles y ciudadanos. Nos referimos continuando con el programa de homenaje, vamos a invitar en esta oportunidad a la hija de la señora Candelaria Herrera, a la señora Teresa Cárdenas Herrera, también para que tenga bien dirigirnos unas palabras del día de hoy. Señor alcalde de la Municipalidad de Puno, señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, señores miembros del Frente de Organizaciones Populares del 27 de junio, señores miembros del Conjunto 27 de junio Nueva Era, señores catedráticos de la Universidad Nacional del Altiplano, respetables familiares de las mártires caídos el 27 de junio de 1972, amigos, familiares, público presente en general. Primeramente quiero agradecer infinitamente en nombre de mi familia Cárdenas Herrera a todas las autoridades. Tengo que mover. Universitarias y de diferentes organizaciones culturales dentro de los cuales debo mencionar el Frente de Organizaciones Populares 27 de junio. El conjunto musical. Ya, entonces me pongo el parlante, ¿ya? Nueva Era. Me pongo el parlante. Comisión Sindical del Mercado Central Candelaria Herrera. Pusieron todo su empeño para realizar las diferentes actividades los días 25, 26, 27 de junio, en conmemoración a los 50 años de aniversario del infausto fallecimiento de los mártires que en vida fueron doña Candelaria Herrera Cárdenas, Augusto Lipa y Roger Aguilar. Asimismo, dirigida a nuestra madre, a ella en el cielo, que siempre le recordamos tus hijos que dejaste abandonados a la miseria, tu gente y entrega por los jóvenes universitarios puneños son un ejemplo de una madre como Candelaria pudo ver ellos en sus propios hijos. Para ti, madre Candelaria, hoy mi homenaje, porque nadie supo hacer de batalla, de propósito para continuar a pesar de las tormentas. Para ti hoy mi admirable, porque pudiste ver la luz cuando apareció la tinieblas. Para ti son mis palabras, para ti recuerda esta llena de amor, valentía y agradecimiento. Un agradecimiento a las personas, al alcalde, al rector y a todas las personas y a los conjuntos por recordarse hoy día por los 50 años que cumplen los mártires el 27 de junio. Tres presentes por todos los fallecidos, por los fallecidos y desaparecidos del 27 de junio. Un hurra por ellos. Un hurra, hurra. Hurra, hurra. Candelaria Herrera. Roger Aguilar. Augusto Lipa. Gracias. Sentidas palabras de la señora Teresa Cárdenas Herrera, hija de Candelaria Herrera de Cárdenas. Muchísimas gracias por sus palabras. Continuando con este acto protocolar, vamos a dar el brindis de honor, el mismo que estará a cargo del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, a quien lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Aquí.
buenas tardes con todos. Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad. Abogado Martín Ticona Maquera, alcalde provincial de Puno. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Doctor Víctor René Calcina Anco, administrador del Museo Carlos Dreyer. Abogado Yonel de la Cruz Cornejo, gerente de desarrollo humano de la Municipalidad Provincial de Puno. Señor decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, autoridades que nos acompañan en la mesa de honor, queridos estudiantes, amigos, el día de hoy es un día donde las emociones retornan a nuestros corazones. Hace 50 años, en un día fatídico, dos de nuestros estudiantes perdieron la vida. Pero estoy seguro que si es que pudiéramos tener acceso a lo que se dijo en el mitin, debe haber habido algo que provocó a nuestros estudiantes, algo contra nuestra región o algo contra nuestra universidad, para que nuestros estudiantes se alzaran y lucharan contra el gobierno, pero también ese gobierno que respondió a las voces de nuestros estudiantes con balas hizo de que perdiéramos a dos de nuestros estudiantes, pero también una madre, Candelaria Herrera, que estoy seguro salió del mercado para brindarles agua o vinagre contra los gases que la dictadura en ese momento arrojaba contra nuestros estudiantes. Ese arrojo hizo también de que perdiera la vida. Pero el día de hoy estamos cumpliendo con algo que deben de cumplir todas las sociedades. Nunca debemos de olvidar la historia. La historia debe ser nuestra guía. En este momento, el recuerdo de tres personas hace que nos volvamos a comprometer con el desarrollo de nuestra región. Recordando también en la reunión que se tuvo con el señor alcalde, yo creo que esta fue una de las decisiones más acertadas que tomamos en ese momento, ya que vamos a tener en los bustos de estos nuestros tres mártires para que diariamente nuestros estudiantes y nosotros mismos, cuando ingresemos y egresemos de la universidad, podamos rendirles homenaje. Acompáñenme todos por este brindis, para que siempre recordemos a nuestros mártires y ellos, de donde estén, nos guíen para hacer de esta región una de las regiones más grandes de nuestro país. Salud. Y de esta manera la Universidad Nacional del Altiplano de Puno da por concluido la ceremonia de develación de placas conmemorativas y visualización de bustos por los 50 años de homenaje a los mártires caídos del 27 de junio de 1972 en defensa de los derechos estudiantiles y ciudadanos. Queremos agradecer la presencia de nuestro señor rector, el doctor Paulino Machacá, y lo propio del abogado Martín Ticona Maquera, alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno. Así también un agradecimiento al doctor Mario Cuentas Alvarado, en su calidad de vicerrector académico, al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, a las autoridades de nuestra primera clase superior de estudios, funcionarios de la comuna puneña y también de la UNA Puno, estudiantes, miembros de asamblea universitaria y consejo universitario, y en especial a los hijos de Candelaria Herrera. Para dar finalizado con este acto protocolar, vamos a invitar para la fotografía final el día de hoy, ahí en nuestra gigantografía,
que recuerda a nuestros tres mártires del 27 de junio. Vamos a invitar a nuestras autoridades, por favor, para que puedan pasar. También a los familiares, por favor, a que puedan pasar a una fotografía final. De esa manera hemos llegado a la parte final de esta importante ceremonia que conmemora a los mártires del 27 de junio. A nombre de la Municipalidad Provincial de Puno y de la Universidad Nacional del Altiplano, quedamos honrados con su presencia. Que tengan un bonito día.